Hola, hola, bienvenidos a su canal Blog Rosa. Vamos a hacer un moñito mexicano. Vamos a ponerle de centro esta muñequita. Este es de foamy con maderita. Okay, vamos a ocupar una pinza de 3 pulgadas. Vamos a forrarla. El listón gros grain de 7.5 centímetros de ancho. Vamos a ocupar dos verdes que van a medir 33 centímetros, dos blancas que van a medir 28 centímetros y las rojas son dos también, van a medir 18 centímetros. Y pues el encendedor para quemar las orillas. Vamos a ocupar aguja, hilo, encendedor, alfileres, pincitas para detener, tijeras, la pistola con silicón caliente. Y creo que es todo. Aquí ya las tengo selladas las orillas, casi todas. Y vamos a empezar por el verde. Aquí vamos a empalmarlas. Más o menos que pase como un centímetro y medio. Aquí le voy a poner un alfiler de un centímetro o un centímetro y medio. Lo voy a medir, a ver cuánto pasó. Un poquito más del centímetro. Vamos a darle aquí, más o menos que quede la misma distancia los, del otro lado. Se lo voy a poner así para agarrar la medida, que queden exactamente igual. Aquí está. Aquí vamos a ponerle el alfiler. Vamos a doblar el listón y lo vamos a marcar por la mitad. Aquí ocupamos el calor del encendedor. Ahora vamos a doblar el listón en esta orilla aquí y vamos a dejar que pase como medio centímetro. Vamos a ver. Vamos a checar que esté parejo la parte de abajo. Se me movió un poquito. Ahí está. Ahora vamos a pasar esta pieza. A ver, medir que no quede más grande un lado que el otro. Aquí también vamos a dejar que pase medio centímetro. Es el centímetro más o menos. Aquí vamos a ponerle alfileres también. Ahora ya teniéndolo acomodado, vamos a pasar costura. Le di 10 puntadas. Y retiramos alfileres y vamos a juntar el hilo. A ver. Aquí vamos a ir acomodando bien los pliegues para que queden bien marcaditos. Le voy a enredar unas cuantas vueltecitas del hilo. Y vamos a remachar. De aquí por un lado.
Ahora vamos a seguir con las otras piezas del mono. Aquí vamos a empezar doblándolo por la mitad y vamos a marcarle una parte nada más. Aquí vamos a bajar el listón, vamos a alinear aquí. Y esta parte la vamos a regresar y la vamos a alinear aquí. Y voy a ponerle un alfiler, que no se mueva. Okay, ahora esta parte la vamos a doblar por mitad también. Y aquí ya le marqué. Voy a ponerle un poquito. Y esta la vamos a colocar aquí. Quede justo en la mitad. Aquí le voy a poner el alfiler también. Ahora esta pieza que sobra la vamos a llevar por detrás. Igual lo vamos a alinear aquí. Así, voy a agarrar este alfiler. Aquí está. Ahora esta la vamos a hacer igual. Vamos a marcarla. Ahora vamos a agarrar esta, la pongo enfrente de esta para no equivocarme. Entonces aquí vamos a bajar la pieza y alineadita aquí. Le pongo el alfiler. Ahora vamos a regresar la pieza. También alineada aquí. Tiene más para detenerla. Aquí ahora nuestra pieza roja vamos a marcarla también. La marqué, vamos a ponerla aquí a la mitad. Vamos a subir nuestros alfileres del otro, se queda escondido. Aquí está. Vamos a subir nuestra pieza. Ok, nos deben de quedar así. Okay, aquí vamos a agarrar nuestro listón, lo vamos a poner así y lo vamos a voltear. Esta pieza la volteamos así y la ponemos aquí a la mitad que marcamos y lo vamos a poner en el alfiler. Ok, vamos a pasarle costura. Las piezas deben de quedar así o así, como ustedes prefieran. Aquí vamos a coser ya nuestras piezas. Me voy a dar 12 puntadas. Aquí van 3, 4. Aquí ya le he dado las puntadas. Y sí, van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntadas le vamos a dar. Y aquí pues vamos a formar los pliegues que se marquen bien. Ya teniéndolos juntos, vamos a dar unas puntadas para asegurarlos. Se pasa la aguja. Aquí le voy a dar varias pasadas o puntadas para asegurarla bien. Entonces así nos van a quedar. Aquí vamos a pegarlas con silicón. Vamos a esperar que seque. Ahora vamos a pegarlo sobre el moño verde. Pues espero les sirva este moñito para estas fiestas patrias. También pueden cambiarle los colores a su preferencia para cualquier otra ocasión. O si
son de otros países, pues de acuerdo a los colores de su bandera. Ya nada más vamos a ponerle la pinza. Y vamos a amarrarle el listón. Ahorita le voy a poner este listoncito. Y vamos a pegarle esta bandita hacia adentro. Okay, aquí ya le pegamos la pincita y ya tiene su centro. Pues espero les guste, compartan por favor y regalen su like. Y pues felices fiestas. Y hasta pronto y Dios los bendiga. Bye.